oportunidad vamos a presentar a Música Ocupa. Voy a leer brevemente un texto que tenemos aquí que dice: Música Ocupa hace énfasis en la difusión cultural para amplias audiencias, en el entendido que la presencia de la música clásica tiene gran incidencia en el desarrollo social. La música clásica no debe estar recluida exclusivamente a teatros, sino que necesita estar disponible y al alcance de toda persona que se disponga a apreciarla. Los compañeros están en Uruguay, gracias a un proyecto de educación permanente, están trabajando esta semana en la facultad, y nosotros aprovechamos para invitarlos a participar del coloquio. Están Rodrigo Becerra, Isadora Ponce, y les damos la bienvenida. Resuena inclusive cómo entendemos la música, ¿no?, para nosotros. Entonces, un poco lo que queremos ahora es un poco contarles, bueno, quiénes somos también, ¿no? Ya hicieron una breve presentación, pero nosotros somos en realidad el nombre de nuestro colectivo, o Fundación Cultural, ahora es Inconcerto. Entonces, Inconcerto es un colectivo interdisciplinario que tiene músicos, Rodrigo, Simón, Felipe, que no está aquí. Hay arquitectos, hay comunicadores, yo soy socióloga. Entonces, lo que hemos buscado con el colectivo es crear espacios y canales que popularicen y resignifiquen el papel de la música clásica en nuestro ahora, en nuestro presente, en nuestro contexto social, específicamente en el Ecuador, y crear nuevas formas de acercamiento que sean creativas y que permitan que la música clásica sea una práctica cultural integradora, democrática, descentralizada, que genera una relación integral entre el artista y el espectador y el espacio. Entonces, en ese contexto, nos gustaría mostrarles un video para que se entienda mejor de qué es nuestro festival, creo que es mejor que eso, claro, explicar. Música Ocupa es nuestro festival, digamos, nuestro proyecto estandarte, que en el fondo lo que naturalmente hizo fue concentrar todas nuestras búsquedas, nuestras cuestionantes, en un proyecto de una o dos semanas que se prepara durante todo el año, pero que tiene un mayor alcance y visibilidad hacia los públicos. Entonces, eso queremos mostrar ahora un poquito de qué se trata este festival. Pues la música para mí es necesidad y es emoción, básicamente. En el caso del que delira un poco en el idioma musical, todo es música. The role and the place that music has in my life, and that's very central, and everything else evolves around that. De músico y público somos uno, nos une la música. Los sonidos son un proceso en el cual todos somos testigos, ¿no? La música clásica te conecta de una forma
casi histórica, ¿no? Es una tradición universal, es como literatura. Entonces puedes leer a Beethoven, que vivió hace 200 años y todavía es relevante, todavía se conecta con nosotros. Somos como un museo viviente que cada vez que tocamos reproducimos el pasado y lo llevamos al futuro. Y creo que eso es una diferencia grande porque sacamos ese museo de los teatros para ofrecerlo a la gente que anda por la calle, que salió a tomar un café. La música clásica históricamente siempre ha sido un producto elitista, ¿no? De hecho, gracias a príncipes y reyes tenemos cierto tipo de literatura ahora mismo, ¿no? Porque ellos pidieron, porque ellos tenían los recursos para hacerlo. Lo que sí creo es que ahora, en el punto social en el que estamos ahora, la distancia debería ser mucho menor de lo que es. Festival, lo que estamos siempre buscando son los equilibrios entre el público, el tipo de espacio y la música que seleccionamos para que tenga un sentido y un impacto entre estos tres pilares. Creo que música ocupa es una necesidad. Nosotros venimos de lugares muy diferentes y de entornos muy diferentes. Nos entendemos en el idioma de la música y nos adaptamos. Que en la sociedad suceda lo mismo. Se puede extrapolar ese mezclarse con todas las capas sociales, con todos los orígenes, con todas las educaciones diferentes para ser compatible. Reconectar con una emoción que hacía mucho tiempo que no sentía y que había perdido mucho, que es la sensación de comunidad, de pertenecer a una comunidad. Yo no soy de Ecuador, no soy de Quito, no vivo aquí, pero me he sentido más de aquí que de ningún sitio en los últimos 10 años de mi vida, seguramente. Presentar una oferta diversa es lo que puede aportar a una sociedad a cuestionarse a sí mismo y a mirarse a sí mismo y poder como cuestionarse hacia dónde se quiere ir. Música ocupa de esta herramienta descentralizadora y democratizadora del arte, que empezó como músicos solamente y que se ha ido ampliando a gestores culturales, a sociólogos, a arquitectos, a productores, músicos de más de 9 países, espacios de un montón de diferentes clases sociales. Musical Cooper to me is global. It's not just isolated to one city, one town. It's more of a kind of global community, global village. And I believe that music is a tool that
can create change within society. To focus your energy and attention and passion into something like music is a way that we can change the planet. Bueno, entonces, como vieron, este es nuestro festival, que es Música Ocupa. Creo que el video nos sirve mucho para ver. Entonces, la idea del festival es este encuentro anual de instrumentistas, que ya tiene su tercera edición, este año será la cuarta, que pasa en junio. Entonces, es juntar a músicos, gestores culturales provenientes de diversos países y bagajes culturales, y sacar la música clásica de sus espacios usuales, que son el teatro, la sala de conciertos, y llevarlos a recorrer nuestra ciudad. Entonces, sus calles, y con ello nosotros hemos escogido especialmente tres tipos de espacios, que son espacios patrimoniales, espacios públicos y espacios comunitarios. Y lo que hemos visto es que en esta relación que pone al espacio como su temática central, la música y el espacio mutan y dialogan, ¿cierto? Entonces, se transforman, así sea momentáneamente, así sea a esa hora del concierto, las dos. Y en este recorrer, en realidad es el oyente con el cuerpo específico, los distintos oyentes a los que siempre estamos expuestos, el que va como recrear y reconstituir la historia de ambas, tanto de la música como desde ese espacio. Entonces, de esta manera nuestro festival ya no se vuelve solo una práctica estética del arte, de la música clásica, sino adquiere una dimensión social, espacial y cultural. Entonces, de cierta manera, volvemos al concepto de Deleuze, ¿no? Entonces, se parte de esta metáfora que ellos usan del ritornelo y empieza a coger códigos de otras esferas, de otras dimensiones. Entonces, asimismo es lo que ha pasado, digamos, con nosotros. O sea, creo que Música Ocupa materializa también un proceso colectivo de un interés que parte como este interés musical, este interés estético, y que de repente empiezan a llegar otras personas y va adquiriendo otras dimensiones. Entonces, la música clásica vuelve a tener esta relación con lo social y con lo político, un poco resonando a Rancière. No sé si aquí hay de humanidades, porque a veces, ¿no? Bueno, voy a utilizar, es que, sí, si utilizo, es que no sé si utilizar conceptos o no, pero bueno, voy a, los explico. Entonces, bueno, este filósofo que dice, ¿no?, que al final la estética y lo político no se pueden pensar en diferente. Entonces, para él la política implica, no la política como lastimosamente la pensamos, sino es una distribución de cuerpos, de lugares, de espacios, ¿no? Es poder dar visibilidad, es poder dar el quién tiene el derecho a la voz y en quién tiene el derecho a la palabra y cómo se muestra en el espacio público. Y de cierta manera, para él, la estética es esta forma de leer un régimen específico de sensibilidad y de arte, que también es una forma de distribución de cómo hacer, de cómo crear y de cómo pensar. Entonces, él une estos dos ámbitos con un concepto que se llama la distribución de lo sensible, que es decir, como esta fábrica de tejidos afectivos que se van creando en la sociedad y que van a crear el sentido común, pero en ese sentido común hay un reparto de sensaciones, cómo sentimos, quiénes se ven, quiénes son audibles. Entonces, aquí volvemos a poner y a insertar la música clásica en esfera otra vez de lo político. En nuestro caso, la música clásica no existe. En el Ecuador, digamos, existe, ¿no?, pero ha sido muy marginal, o sea, no existe en el sentido, perdón por decir, no es así de extremo, ¿no?, pero no existe en el referente de lo que es del tejido común. Entonces, en el referente simbólico de lo social, y eso que nosotros venimos de la ciudad de Quito, que es donde se concentra
de la cultura, no ha existido, ¿no? Y también ha sido una práctica que se ha ido construyendo como de las élites. Entonces, solo ciertos cuerpos y solo ciertos espacios. Entonces, un poco con nosotros es romper eso y como romper otra vez ese tablero y asignar nuevos espacios y nuevos cuerpos y cambiar. Pero lo interesante, como les contaba, es que parte de una búsqueda muy individual. Entonces, un poco también nosotros queremos como contarles esto, ¿no? Como esta relación a la final habla de nuestros propios cuerpos como individuos, ¿cierto? Entonces, en un principio este colectivo son ellos dos, y bueno, más músicos. Entonces, no sé si Rodri les quieres contar un poquito de dónde sale esta idea. Digamos que llegamos como artistas, como intérpretes, llegamos a encontrarnos con una problemática súper clara de que lo que hacíamos no estaba cumpliendo ni una función ni muy clara, ni estaba generando ni un diálogo, ni un impacto, ni estaba teniendo un receptor claro. Entonces nacen de esa problemática una serie de cuestionamientos o de preguntas de por qué es que la música clásica, siendo tan potente, siendo portadora de una carga histórica y todo, no está cumpliendo una función que siempre cumplió. Desde mi punto de vista personal, estaba la parte estética. Desde que el género de la música clásica, con sus estereotipos, protocolos y prácticas, se estaba encasillando como algo elitista, en espacios muy reducidos para grupos o intelectuales o de élites, digamos, que eran los únicos que en el fondo mantenían vivo esto, el escuchar, pero no es una cosa nueva. Pasa también en una ciudad como Berlín, donde el público que va a las orquestas es de 60 años para arriba y han tenido que, forzosamente, los últimos 10, 15, 20 años, dar mucho énfasis a las nuevas generaciones para que no se pierda, porque si no, destinada a morir. Dentro de esa búsqueda como personal, individual, estética, para mí se sumaba mucho la multidisciplinaridad, esa necesidad de no haber partido yo desde un escenario de música clásica, de un medio orquestal, sino que partir de la música popular, partir de la música para las artes escénicas. Veía que esta música que yo amo mucho y que tiene algo que me deslumbra no estaba llegando como una música popular, como un arte escénica, a producir algo en el público. Entonces fue para mí como esa necesidad de hacer proyectos que incorporen precisamente estos nuevos lenguajes, no nuevos, siempre han estado ahí, pero que en el medio no se estaban dando. Y eso resuena un poco también con los intereses de otro cuerpo que Simón, bueno, perdón por tomar tu palabra y hablar en tu nombre, pero un poco la búsqueda de Simón, que él siempre ha manifestado esta idea de entender la música como un lenguaje, ¿no? Pero un lenguaje comunicativo. Y como yo les contaba, la música clásica en el Ecuador está enmarcada en un lenguaje fragmentario, porque somos una sociedad, bueno, con herencias colonialistas, racistas, clasistas, etcétera. Todas las etcéteras. Entonces, claro, la idea un poco, esta búsqueda de Simón es un poco como volver... ¿Cómo hacer que la música realmente vuelva a tener este lenguaje comunicativo? Y es muy importante ver al músico como un traductor, ya no como un intérprete. Yo voy a tomar traductor en el sentido de Benjamin y Derrida. No sé si están familiarizados con estos dos filósofos, pero es muy interesante porque ellos dicen que el rol del traductor en realidad no es traducir, sino crear un mundo. Es tener la capacidad de coger ese mundo, de entender todo el universo simbólico de sentidos y afectivo y conjugarlo con el mundo del presente. Entonces, un poco lo que hacen estos músicos y lo que hacen hasta ahora es eso, escoger a alguien que tocó en 1700 y que tal vez estaba, no sé, en la lucha de lo divino con lo racional y traerlo a una modernidad contradictoria, conflictiva, como es nuestro espacio de Quito, con todas sus cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos ese mundo nuevo, que a pesar de que sigue siendo en que la partitura es del mapa, es un nuevo mundo creado por el intérprete? Entonces, el intérprete ya no es un intérprete, sino yo lo llamaría traductor en estos términos un poco más filosóficos,
Y la música, esa necesidad de crear el diálogo, entonces para Simón igual su búsqueda también es muy social, o sea, él es el comunicar, el llegar a otros públicos, ¿cierto? El acceder como barreras. Y ahí se van sumando otras personas, por ejemplo, la mía es como, yo también estudié música de niña, pero también tenía un interés por la academia, pero yo quería preguntarme la construcción del mundo desde el sonido. Entonces, del por qué y para qué de la música era cómo puedo entender mi mundo, mi yo, desde la construcción del sonido. Entonces, cómo puedo ligar, digamos, la sociología, los estudios de la cultura, la filosofía a esta rama. Luego tenemos una arquitecta, que igual, bueno, todos creo que el centro es la pasión por la música, ¿no? Que en cambio ella indaga la ciudad, ¿no? Cómo habitar la ciudad. Entonces, el arte se vuelve una herramienta para pensar otras formas de habitar la ciudad, desde el cuerpo fenomenológicamente y también afectivamente. Tenemos a Carlera, que es otra chica, que ella es comunicadora. Entonces a ella lo que le interesa y lo que siempre se queda alucinada es cuando realmente ve que producimos incidencia. O sea, cada vez que hacemos un in situ y realmente sentimos cómo tocamos a la gente y cómo, así sea fragmentario, transformamos. Es como, no sé, una riqueza, es como una gratitud. Entonces, a ella lo que le mueve es eso, ¿no? Cómo comunicar. Luego tenemos a Felipe, que es un gran pedagogo, gran filósofo, gran artista, que sus mayores choques era precisamente ver que alrededor suyo no se estaba produciendo la comunicación. Tú podías tener un mensaje, pero no estaba llegando. En nuestra sociedad no estaba llegando y algo faltaba. Entonces, en base a esta... como búsqueda fue que fueron naciendo la conciencia de que mucho tenía que ver con los protocolos y los estereotipos, y de ahí nace como esta postura súper radical nuestra de decir, vamos a resignificar protocolos, no necesariamente romperlos, porque el solo hecho de tomar conciencia cuáles son, te hace pensar cuáles sirven, cuáles son los que producen ciertos bloqueos, y empezamos a trabajar como agrupación principalmente en ello. Bueno, y falta uno, que también hay que nombrar. Falta el Juan, porque somos siete. Y bueno, y Juan también es músico, pero es interesante porque él no es músico clásico. Entonces, él viene del rock. Pero para él, el mundo es la música, todo es la música, ¿no? Entonces, también es otro diálogo, nos alimentamos de otra esfera musical, porque no es la clásica. Entonces, en general, el colectivo, si volvemos a esta palabra de Deleuze, de territorializarte, es así, hemos cogido como este pequeño ritornelo que ha sido nuestra música clásica, y a partir de eso nos hemos alimentado de otras esferas, de otros mundos, y hemos decodificado la práctica artística del clásico para crear un nuevo territorio, que es como esta... versión nuestra de cómo entendemos lo clásico o cómo queremos entender el encuentro artístico con y a través de la música clásica. Entonces, bueno, en un principio, nosotros esta charla cuando nos mandaron íbamos a hablar de eso, íbamos a hablar de la deterritorialización, íbamos a hablar de la esfera social, de lo estético y de lo espacial, que son como nuestras tres grandes dimensiones en las cuales seguimos indagando y estudiando cada uno desde sus conceptos. Pero en vez de esto, esta semana hemos tenido nuestro primer encuentro con los chicos, como les contaron, nos invitaron de la unidad de extensión. Entonces, en vez de eso, hemos decidido como un poco contarles esa experiencia, porque creo que a la final viene de eso, ¿no? O sea, a la final nosotros aquí venimos, nos pidieron que vengamos se llama Músicos a las Calles, ¿no? Entonces, es un poco contar nuestro proceso. Entonces, más bien lo que queremos es justamente... compartir estas dinámicas que hemos ido creando y cómo en la final, no sé si quieres contarles cuál es el objetivo con el cual venimos, ¿no? Porque era compartir, pero después el momento que eres docente te preguntas, siempre es mucho más allá, ¿no? O sea, realmente el por qué estoy aquí, para qué y cuál es mi objetivo del compartir, que es un proceso de aprendizaje mutuo y horizontal con los estudiantes. Entonces, en ese sentido nos planteamos para trabajar esta semana con los chicos cómo hacer que ellos también tengan esta mirada de resignificación, de cuestionarse su entorno, su contexto. Y si bien vinimos a compartir inicialmente nuestra experiencia en Quito, lo que más nos interesaba como objetivo es despertar esta pasión alrededor de esta duda, del cuestionamiento y de entender el contexto
para que los estudiantes en sí generen el material, ¿ya? Y generen su propia búsqueda y su cuestionamiento en su entorno. En ningún caso fue decir, esto es una fórmula para nada, esto es nuestro cuestionamiento, ¿qué pasa si a ustedes les llamamos a cuestionarse lo mismo? Entonces partimos de la primera charla del día lunes con una pregunta, digamos dos preguntas en una, ¿para qué y por qué la música clásica? ¿Ya? Y más que tratar de responder, fue como empezar a hablar por primera vez en algo que como artistas en un conservatorio, en una institución o a veces en la misma dinámica de discípulo-maestro no tenemos. Hay una cierta inercia, un cierto automatismo y la sociedad tiende a eso, seguramente después de una industrialización tiende a esta cosa automática, rápida, de aprender mucho, ser más rápido, ser mejor, pero ¿para qué? No es algo que normalmente nos acostumbran a preguntarnos de chiquitos. Entonces, estructuramos toda la semana como para mostrar este referente que nosotros veníamos haciendo, mostrar nuestras problemáticas y hacer que ellos se vayan sumando a esta idea de búsqueda y vayan encontrando sus propias respuestas, ¿ya? Pero siempre a través de la experiencia y la vivencia como tal. Uh-huh. Entonces, justamente nos dimos cuenta que, claro, para nosotros el mostrar nuestra experiencia y el compartir nuestras dinámicas, digamos, hasta performáticas, en realidad siempre es hasta nuestro contexto, porque la música clásica es distinto cómo se le entiende en lo social de aquí, de allá, hasta cómo opera. O sea, nosotros, por ejemplo, parte de lo que les contaba es salir y intervenir en el espacio público, porque Quito es una ciudad que no tiene espacio público, que no tiene espacios de encuentro. O por lo menos a través del arte. Y sí, y en general pocos espacios de encuentro, ¿no? O sea, ni el transporte público es un espacio de encuentro. Entonces, para nosotros, claro, incidir en el espacio público es punzar, ¿no? Es punzar nuestra ciudad, pero aquí vamos y es maravilloso. O sea, sales a la Rambla y están tomando mate. O sea, la gente habita mucho más las calles a nuestra manera de ver que en Ecuador. Entonces, en ese sentido era contarles, pero cómo despertar en los chicos que ellos se cuestionen. Entonces, la forma y la metodología también como colectivo, porque esto es interesante ver que los procesos igual pedagógicos y de educación, por eso quisimos contarles un poco el interés personal, que parten de nuestro cuerpo. Entonces, para nosotros es la experiencia. Y este es un colectivo que va 3 años haciendo un festival, pero van desde el 2012, Rodrigo y Simón. Entonces, ha sido un colectivo que ha generado todo este festival que hacemos desde la práctica. Y para nosotros es súper importante romper esta percepción muy dicotómica entre concepto y práctica, entre academia y práctica, ¿no? Parece que hay un divorcio, pero un divorcio que a nosotros nos ha costado peleas intensas en el colectivo. Porque tenemos los conceptuales y tenemos los prácticos y pensamos que son dos mundos diferentes cuando en nuestro accionar, nosotros siempre hemos accionado desde esta práctica conceptual, ¿no? Entonces es como que la práctica y el concepto devienen uno del otro, otra vez, haciendo resonancia al filósofo, de deterrealización, es un devenir, o sea, no es que hay el uno ni el otro. Entonces, ahí nosotros con los chicos dijimos, a ver, ¿cómo logramos, a partir de la experiencia, ¿no es cierto?, y cómo logramos también que ellos entiendan, voy a otra vez a referirme a un concepto que es interesante para mí entender la música, como esta noción de ensamblaje, agenciamiento de Deleuze, igual, que él dice que es un principio organizador. Él ve el agenciamiento como esta unión de multiplicidades y para mí eso es la música, es un sistema de organización de cuerpos y su posible devenir. Entonces, para él, el concepto de agenciamiento envuelve el contenido y la expresión y en ese sentido nosotros, cuando hablamos de música, estamos siempre llevando el contenido y la expresión tanto de un mundo pasado como en el mundo de ahora. Y ahí se liga a la segunda esfera de este concepto, que es la parte de la territorialización y desterritorialización. Entonces, él dice siempre un agenciamiento viene de un territorio, acarrea el contenido y la forma de eso, pero se tiene que desterritorializar para territorializarse, ¿no? Entonces, es un poco como este ejercicio el que nosotros hemos hecho con la música clásica. Entonces, es cómo acarrea el contenido y la forma de un territorio que al final es ya nuestro territorio. La música clásica, sí, es una herencia, es una memoria viva, pero está en nuestro aquí y ahora. Entonces, es un territorio y es el contenido y la expresión
de esos compositores que vivieron cientos de años atrás, pero de nosotros también, y cómo desterritorializamos eso, cómo le sacamos de esta institución que en nuestro caso ha creado barreras, y cómo volvemos a crear territorio con la música. Entonces, a partir de las experiencias, hicimos como 2 días de in situ, y nosotros, claro, intentamos escoger un poco, movernos en los espacios que nos hemos movido, como les contaba, son los espacios comunitarios, patrimoniales y públicos. Entonces, el primer día fuimos... ¿Pero qué es un in situ? Ah, un in situ, sí, por favor. El in situ, digamos, es una herramienta que nació hace algunos años. Teníamos un programa de radio, decimos, ¿cómo llegar a nuevos públicos? ¿Qué está pasando? Y dentro de eso salió esta idea de hacer conciertos de intervención pública o de intervención de espacios cotidianos, más que necesariamente público. Entonces, poder acercarnos al público más que convocarlo. Y en ese sentido se fue dando este concepto de concierto muy interactivo, en el sentido de poder provocar un diálogo más allá de solo la música. Ya hay un diálogo llevando la música a un contexto diferente, como ir a un mercado, como ir a un hospital, como ir a un banco, como ir a una plaza, pero también esa necesidad de ver cuál es el impacto concreto fuera de este contexto, conversando con la gente. Entonces el concepto del in situ es tocar, pero también provocar la conversación alrededor de qué es el arte, qué es la música y qué provoca y cuál es su función, por qué y para qué. Entonces, eso fue como el centro de esta semana con los alumnos, principalmente. Ajá. Entonces, ahora les vamos a contar un poquito lo que pasó, porque, bueno, todavía hoy día vamos a hacer una especie de relato colectivo con todos los chicos, pero es interesante también ver nosotros como externos el proceso de los chicos. Chicas. Perdón. Entonces, el primer día fuimos al hospital. Y, claro, llegamos al hospital... Y yo creo que era la primera vez para los chiques que salían a este espacio, ¿no? Entonces llegamos al espacio y primero era el peor espacio. O sea, estábamos en un espacio de transición, de entrada, que era súper incómodo. Entonces, claro, veías que los chicos como que todavía no se sentían muy cómodos hasta que fuimos a la sala de espera. Entonces, de la sala de espera empezaron a tocar, tuvimos reacciones de gente, pero también igual es un espacio como de movimiento. Es complicado, es ruidoso, o sea, como... Y ves que hay gente que se conecta, pero otras que no. Pero fue muy bonito después la reflexión, porque lo que hemos hecho es tocar, luego nos subimos a la van y como que vamos hablando, tenemos como nosotros, claro, una suerte de guía de preguntas de bancos para ir hablando con los chicos. Y entonces, claro, es como la primera cosa, como qué les pareció, ¿no? Y muy interesante porque uno de los chicos, Mateo, dice como, esto de que no te vengan a ver a ti, porque no vienen al teatro a verte a mí me produce tranquilidad. Y de repente me doy cuenta que estoy relajado, que no tengo esta sombra de la excelencia académica, pero que se vuelve paradójico porque a la vez puedo lograr más la excelencia al estar relajado. Entonces, ahí empezamos a ver que, por ejemplo, para él era una cuestión muy personal desde el rol del artista, ¿no? Luego tenías otras chicas que decían, que Emilia, que hablaba y decía como... Yo les preguntaba los modos de escucha, porque también a los músicos clásicos el silencio, es que si no hay silencio... O sea, yo me acuerdo cuando tocaba el piano y alguien comía un caramelo, tenía actos de esquizofrenia, o sea, como que quería matar a la persona, así, era psicótica, así como decía, como... Claro, así como ya cómete de una vez, así, porque es así tortuoso, ¿no?, el papel. Entonces, yo les preguntaba que qué les parece estos distintos modos de escucha, porque nosotros ya pensamos que el modo de escucha del silencio es el modo de escucha... Además que no aplaudan, que sepan todos estos protocolos, ¿no? Como que es el modo de escucha universal. Y ahí Emilia nos decía como, no, más bien a mí me parece que, por ejemplo, el silencio, como ella decía, había las médicas que están trabajando ahí que no pueden dejar de hablar porque siguen haciendo su trabajo. Y eso no quiere decir que no nos están escuchando, porque igual estamos entrando a su espacio. Se nota que, por ejemplo, bajan la voz, que igual están haciendo, pero se nota que nos están escuchando. Luego tienes una niña que se puso a dirigir en medio, luego tienes otra señora que era maravilloso, luego un chico que se acercó y después dijo que, bueno, que esto le recuerda los momentos más felices de su vida, porque la música es de eso, ¿no?
Entonces tienes estas diferentes formas de escucha y luego tienes ya una era digital que es en serio, la gente vive la música a través de filmar con la cámara, ¿no? Entonces yo estaba sentada y veía cómo escribían y le decían, bueno, esto está pasando ahora en el, no me acuerdo, Rosel, creo que es el nombre del hospital, algo así. Entonces veía cómo yo digitalmente tenía un montón de personas grabando y mandando, como reaccionando, ¿no? Entonces es como su manera ahora de escuchar es una manera atravesada por la pantalla. Entonces, creo que este fue el primer acercamiento con un montón de cosas que nosotros les dijimos del día anterior desde nuestra experiencia, pero que no se hacía palpable y que no se hacía visible también a su contexto. Y después fuimos en la tarde al centro de rehabilitación Punta de Reles, penitenciario Punta de Reles, y eso para mí fue la mejor experiencia que hemos tenido hasta ahora, porque el momento que tú vas de una cárcel, o sea, yo iba en la van con los chicos, y los chicos estaban nerviosos, porque te vas a una cárcel, era su primera experiencia en la cárcel, y como... Y también tú vas a una cárcel pensando que las personas que están ahí no son seres humanos. Entonces, para mí el proceso de aprendizaje, por ejemplo, a nivel social, se vuelve... Yo no sé si nosotros les dimos un regalo a los presos o ellos nos dieron un regalo más grande a nosotros. Entonces, llegamos ahí, claro, primero es una cárcel que yo no sentí encierro, por ejemplo, porque fue al aire libre, fue como... Y enseguida tienes... a todos escuchándote. Entonces, supuestamente es un lugar que uno va con la percepción de esta gente está deshumanizada, ¿no? Es el desecho social. Y de repente este desecho social es un desecho social que más se conecta, ¿no? Que más escucha. No sé si más, no quiero hacer como más, pero sientes esa presencia súper fuerte. Entonces, claro, tocamos y enseguida se acercaron un grupo muy activo, como... Desde el minuto cero ya estaban como hablando, preguntando, como fascinados. Y luego tenías un número que estaban atrás, claramente sin acercarse, pero escuchando. Entonces, de ahí veías que, claro, sí se crea. Al principio sí hubo un ambiente de incomodidad. Los músicos medio que no sabían cómo romper la tensión. Pero luego la música, ¡pac! O sea, como que articula esa comunión, ¿no? Y después es interesante ver cómo la música nos lleva a un plano de que todos somos seres humanos y todos aquí somos iguales y todos aquí sentimos y todos aquí vamos a conversar. Sin quitar la brecha de nuestros mundos. Porque no puedes quitar una brecha que es muy fuerte, que es muy dolorosa. O sea, porque son condiciones que también no es, o sea, nosotros yo pensaba que nos decían, bueno, pero ¿cómo leen las notas? O sea, estaban fascinados con el sonido. Y Rodrigo les decía, bueno, esto es como las palabras, como aprender a leer. Entonces tú desde chiquito aprendes las palabras y tal. Y yo pensaba, no sé la realidad de Uruguay, pero sí la de Ecuador. En Ecuador el acceso a la educación es de la élite. Entonces ya solo decirle, esto es fácil, porque es como ir a la escuela y puedes aprender. Es como, ¿qué aprender? Aprender si tienes acceso a la educación. O sea, desde antes ya hay un montón de brechas sociales que ya van marcando esta división absoluta, o el momento en que nosotros usamos Piazzolla como que fuera un referente universal y tal vez ni no saben quién es Piazzolla. Entonces, como también te vas dando cuenta y eso se vuelve en aprendizajes para uno. Igual lo más seguro que acá, ahí en la cárcel la mayoría se quieren leer, seguramente, ¿no? Y también nos encontramos con que eran músicos. O sea, luego yo conversé con un chico que... Me quedé fascinada, o sea, estaba él indagando el sonido desde la vibración y lo visual y quería hacer su rap para sordos. Y quería conectar como el lenguaje de sordos mudos con las vibraciones de los bajos con determinados colores. Entonces, claro, y después él me decía como, bueno, es que... Y también, o sea, mencionaba como, por ejemplo, es una pena que no tengamos esto desde niños, porque cuando tú eres violento, te levantas con violencia y si tienes un tambor, descargas la violencia. Y decía, qué cosa más hermosa, y esa frase se me quedó, que tu violencia se convierte en sonido. Entonces él decía, en vez de estar violento, ¿por qué no darle al tambor? Entonces eso los chicos escuchaban, ¿no? Porque también nosotros a veces como hablen y tal,
en pánico, no querían hablar, no querían nada. Pero era maravilloso dentro del silencio de ellos mismos, porque supongo que es un proceso de digerir, que nos cuesta todo, sales de esos lugares y necesitas como el reposo. Salieron con una energía y diciendo como, wow. O sea, de repente veías cómo fueron con una cosa de decir, bueno, esta gente es un poco deshumanizada, a de repente decir como, cómo nos escucharon, qué bien que se creó el ambiente. O sea, salieron con otra perspectiva y viendo distinto hasta el espacio. Y muy sorprendidos de esa conexión de cuánto hablaban, ¿no? Y de sentir que les dieron, porque ellos decían, bueno, realmente dimos algo hoy, porque luego se te acercan, te abrazan, te agradecen. Perdón, ¿no? Pero sí. Eso es un poco, lo que se trabaja a nivel de musicoterapia. Justamente la energía de la elaboración de sonidos y de la aplicación de la música, que a nivel psiquiátrico y psicológico, ¿no? En los campos hay casos difíciles, es donde más se elabora esta proyección de trabajos cognitivos y corporales, y bueno, y es lo que logra cambios, ¿no? Se trabaja desde ahí. Y evidentemente una población como esta que ustedes tuvieron ahí, lo cuento porque desde mi institución trabajamos con los cárceles. Cuando logras ese nexo, porque ellos están ávidos también, necesitan que se acerquen desde, como seres humanos, que trabajen, que los tomen en el tema de la sensibilidad en cuenta, y ellos necesitan sentir algo distinto de lo que están sintiendo. Entonces ellos deben haber quedado sumamente enriquecidos y agradecidos, sin duda, porque es así. Y claro que toda esta exposición que ustedes están diciendo, que están en los hospitales, que estuvieron en hospitales, bueno, por ejemplo, nosotros a nivel de país lo tenemos ya, lo estamos utilizando hace mucho tiempo, y sí, la música clásica con toda su formación seria, etcétera, ya está a nivel social, ya ha ido a distintos lugares de nuestro país, y bueno, eso empezó a cambiar, por ejemplo, desde el Sodre, ¿tá? De llevar tanto al ballet el Sodre como a la orquesta filarmónica, la sinfónica, llevarla directamente a los pueblos, llevarla a nuestras ciudades, no solo al público de un teatro, que bueno, por ejemplo, nosotros a nivel de institución ya lo venimos haciendo también, de realizar este año, por ejemplo, yo coordino el octavo encuentro de cultura artística a nivel nacional, y bueno, dentro de la Universidad del Trabajo del Consejo, y lo que hacemos es esto que pasó ayer, de venir familias a ver delegaciones de nuestra institución, tocar acá en un primer plano del bachillerato de música con alumnos de la EUM, que para ellos hubiera sido imposible pensarlo, nunca habían entrado algunos padres a un teatro. Pasa eso en el interior, en los distintos puntos que vamos, ¿tá? En las salas capitalinas hay familias y alumnos, cuando ven esas familias, a sus hijos arriba de un escenario, lo que sienten. Y bueno, y eso es todo el poder de la música, ¿no? Claro. Para mí es súper importante que, en mi experiencia, no es nada, que soy bien antisistema educativo en muchos sentidos, porque mi experiencia ha sido muy negativa, es que eso se separa de la educación. Se separa cuando para mí y para nosotros, y lo que hemos venido descubriendo, es que es esencial, primordial en la educación, porque es lo que te despierta también la búsqueda de un goce estético y la búsqueda de la excelencia cuando tienes un fin y tienes un objetivo súper claro. Lo demás es como que se da solo. Entonces, para nosotros es súper importante poder, ahora como agrupación, como colectivo, poder transmitir eso también a una sociedad y un entorno, sobre todo como el de Quito, en que te estás quedando en cosas que no están produciendo nada, ¿ya? Y las instituciones están generando más bloqueos,
la gente no disfruta, los músicos no disfrutan de su profesión y no se está dando una excelencia, se está bloqueando a todo nivel. Entonces, cuando nos llaman un poco a compartir esto, para nosotros es esencial. Uh-huh. Y como volver a que eso es algo... Y eso también lo vimos en el segundo, uh-huh. No sé si les puedes contar más, como el segundo día, en cambio fuimos a otros espacios completamente diversos, decidimos hacer... Bueno, nosotros en nuestro festival estamos trabajando un poco con el surrealismo y la idea de las derivas. Entonces salimos con esta idea de vamos a hacer derivas con los chicos y que ellos escojan. No terminó siendo derivas, porque en realidad no es que hicimos derivas, pero los chicos sí fueron los que dijeron, bueno, vamos de aquí, salgamos y vamos a estos lugares y toquemos. Y fuimos a lugares que cambió, porque fuimos, bueno, primero a la escuela, una escuela súper cerquita de acá, no sé el nombre. ¿Te acuerdas, Simón? Después a la Facultad de Derecho y después al banco PPS. Y veías cómo los chicos primero ya llegaron transformados. O sea, estaban súper tímidos al principio y de repente empezaron a tocar. Y claro, en la escuela los niños te transmiten una alegría. Además, era un lugar estéticamente muy bonito. Y ya se quedaron levantados y de repente querían salir a tocar y toquemos aquí, no toquemos acá, no vamos aquí, ya tenían ideas. Llegamos a la Facultad de Derecho a decir, bueno, hay que tocar, pero sin permisos, pero igual toquemos. Entonces ya, de repente, ellos querían tocar en todos lados. Entonces tocamos y también es lindo ver cómo se generan otros diálogos con el espacio. Entonces yo estaba escuchando lo que dice el público, soy así la espía. Entonces se acerca un chico y me decía, decía, ¿no? Como, si me va en el parcial mal, es culpa de ellos. Y así, y estaba escuchando, ¿no? Luego salían los otros chicos y decían, ay, qué bueno que haya esto, cuando uno está en parciales, todo el mundo aquí se odia, se detesta, es todo competitivo. Entonces, claro, te das cuenta que sí está dialogando con el espacio. O sea, ellos están cargados de estudio y de repente... que además es un edificio precioso en el patio y la música, entonces como que resuena ese ambiente estético. Y ves que les envuelve y decían como, ay, ¿por qué no vienen a hacer esto en periodo de exámenes? Entonces, claro, y ahí entra el rodeo y dice, pero ustedes demanden esto, pidan, llámenles a los... Entonces, están claro, a están a una cuadra. Entonces también se quedaron conversando los alumnos de... primer año de derecho con los alumnos de primer año de aquí, diciendo, oigan, pero ¿por qué no salen y tocan? Y yo les decía a los chicos de música, les decía, pero a ver, tú tienes que estudiar. Nosotros, yo como pianista, pánico escénico, toda la vida encerrada en un cuarto. Estudien a veces al aire libre, ¿por qué no vienes a estudiar un día este jardín? Porque es hasta precioso el jardín. Entonces quedaban pensando, sí, y entonces el otro decía, uy, sí, sería increíble y puedes venir. Entonces se van generando... Yo veía en los alumnos como ideas, ¿no es cierto? Y logramos un poco, a la final, lo que nosotros queríamos, que es como sembrar una duda. Eso es la única cosa, sembrar este bichito que active esta duda de decir como, bueno, la música clásica también es un espacio creativo, ¿cierto? También puedo deconstruir, deterritorializar y crear otras cosas. Entonces, eso pasó y luego ya en el último incito que hicimos... fue maravilloso porque ahí sí nos escuchó. Sí, sí, ahí sí vino toda la gente, claro, la gente jubilados hablaron. Y sientes de esto hasta a nivel musical. Bueno, también puede ser la práctica, que ya son más días que han ensayado. Porque al principio están un poco... Pero ya ves, por ejemplo, ya hablaron ellos. Claro. O sea, ya hablaron y se presentaron ellos. Eso fue bonito. El después de la mañana nadie quería hablar. El primer día en el hospital, saliendo de la cárcel, ya el primer comentario de uno de ellos fue como, tenía unas ganas de hablar, pero no me salía la voz, no sabía qué decir. Ya el tercer día, o sea, ya el tercer o cuarto incito, ya estaban hablando. Entonces el generar ese, o sea, plantar esa semillita es como, creo que es la parte central cuando uno habla de educar o de formar, es transmitir un poco esa pasión que tú tienes y llevarlo a otras personas y compartirlo y hacer que, como decía un amigo, que enseñarnos otra cosa, que otros se enamoren de lo que tú estás enamorado. Entonces, si partes de eso, hay cosas muy simples que podemos hacer dentro de un plano, seamos directamente pedagogos o no, o docentes,
pero sí puede generar esta transmisión de saber, o por lo menos de cuestionamientos que te van a hacer tu autocuestionamiento y tu autoeducación también, que son todas las maneras posibles y metodologías para adquirir ya sea conocimientos, saberes o experiencias que nos pueden ayudar a construir un mundo mejor. Entonces, en ese plano es que se van generando como dinámicas súper bonitas y bueno, el día de hoy ya terminaremos. Ajá, y nosotros, con una sí, bueno, reflexión, la, digamos. La reflexión, o sea, como queremos cerrar este proceso también, bueno, con esto acabo, entonces luego te contesto. Es justo la idea de nosotros, es hoy día en la tarde, bueno, yo voy a dar una charla contando un poco más sobre nuestro músico Cupa y un poco más sobre la cuestión estética, desde dónde estamos viendo lo espacial y un poco la relación con lo social. Y luego la idea es que hagamos una mesa con los chicos de los cuales hagamos una narrativa, un relato entre todos, con una suerte de preguntas que les mandé, porque en una primera instancia se iban a unir también estudiantes de sociología que no llegaron, pero para hacer como esta construcción del relato. Y para nosotros esto es importante, esto es hoy día y mañana es el concierto. Entonces el concierto para nosotros también es la construcción de este proceso de las dos partes, porque ellos son, o sea, les pedimos que traigan ideas y ahora ayer nos dieron un montón de ideas para mañana el concierto. Entonces, bueno. Dentro del festival tenemos mucho esto del replanteamiento de los protocolos y le dimos mucho énfasis en la primera charla, el cómo ellos ven los protocolos y cuáles son los protocolos que generan este distanciamiento acá aplicado a su contexto y que fueron durante la semana pensando en qué cosas harían en un concierto para incluir dentro de la parte performática un mayor diálogo, una mayor interacción con los públicos y tener un mayor impacto a la hora de hacer un concierto. Y así queremos cerrar porque para nosotros en realidad la música es un encuentro artístico. Y como encuentro artístico es necesario ese contacto con el otro y ese diálogo y ese debatir lo que nos hizo sentir el arte. Entonces por eso nosotros siempre tenemos un poco esta dinámica de que tocamos y hablamos. Y no necesariamente se tiene que hablar, hay personas que hablan, pero hemos hecho dibujos, hemos hecho como cómo sentir también que ese músico que está dando todo también recibe. Entonces hemos tenido experiencias desde dibujos, relatos, hasta un día que tocamos en un mercado, una niña se paró y nos trajo galletas y nos dio galletas a todos. Galletas a todos. O sea, después de todo vino y dijo, ya vengo, se fue. Y trajo, entonces es como estos actos de reciprocidad que para nosotros sí es importante de cierta manera la discusión. Entonces, claro, está lo performático y también esta especie de relato para volver a autocriticarnos. Bueno, eso sería nuestra experiencia. Gracias. ¿Preguntas o...? Bueno, es la pregunta recurrente y estamos en 2020 con eso. Estamos entrando un poco en esta visualización de lo que ha pasado hacia atrás. Y uno de nuestros integrantes vio un claro, ¿cómo se llama? Una clara analogía a un movimiento surrealista. Y en el fondo estamos siendo surrealistas y leyendo un manifiesto surrealista que en el fondo jamás toma en cuenta la música, pero que, digamos, como se dice así, como de refilón, en el fondo siempre están hablando de música. Y en el fondo es el unir distintos mundos aparentemente opuestos y superponerlos sin menospreciarlos, sino que aumentar esta realidad a algo mayor. Y al empezar a hablar de este como concepto de que nos damos cuenta que hemos sido surrealistas a la hora de hacer lo que hacemos, entran una necesidad también de ubicar cuáles son los afectos y qué es lo que queremos decir de una manera también más potente. Y estamos tratando ahora de... Sí, sí. Ajá, entonces ahora estamos trabajando justo desde la teoría un poco afectiva. Entonces... Y nos replanteamos, ¿cómo si buscamos, vamos a un banco de lugares y buscamos el afecto desde la partitura? O sea, hay una partitura que queremos trabajar, no sé,
X afecto y vamos al espacio y este espacio nos resuena, o y estamos en esa duda, o vamos al espacio y de repente este espacio dices este afecto y luego vas al banco. Entonces estamos construyendo, digamos, estas dos posibilidades, y también estamos trabajando conceptualmente con esta idea de entender la música en tres niveles, como la música del universo, del cosmos, lo humano y el sonido, ¿no? Entonces trabajar en base a esa división de las tres, cómo intercalamos los espacios y cómo hay determinados afectos que se puede hacer. Pero es una cuestión que estamos trabajando justo para este festival. Y dentro de la historia anterior, lo anterior que hemos hecho ha sido el llevar lo que es la música clásica a espacios donde normalmente cuando dicen voy a ir a tocar al pueblo, llevemos música popular. Nuestra experiencia fue que en algún punto llevamos a Bach, a Rossini, a Villalobos, y el efecto fue inmediatamente lo que creíamos, que en el fondo no necesitas intelectualizar tanto o conocer mucho de la música para disfrutarla. Hay gente que no había oído jamás un instrumento clásico o escuchado una orquesta clásica en vivo, tenía reminiscencias, veía colores, vivía un mundo a través de esa música que estábamos llevando. Entonces hasta ahora siempre ha sido seleccionar un repertorio casi que es lo que nos gustaría hacer a nosotros como artistas. ¿Qué mundo estético queremos presentar al público? Y con los espacios, la interacción es, ves sobre todo un buscar una interacción y generar un ambiente o un momento especial que induzca al público a disfrutar de ese repertorio universal que a nosotros nos mueve. Entonces hasta ahora sí, siempre ha sido un equilibrio entre, tenemos este espacio patrimonial, ¿qué carga histórica tiene? ¿Qué carga social tiene? ¿Qué nos puede contar en sí el espacio? Y relacionarlo a este banco anual que hacemos del repertorio que podríamos hacer según los músicos invitados, según el tiempo que tenemos, y relacionar. Y desde otros momentos tenemos la lista de repertorio, decimos dónde este repertorio con este afecto o con esta idea estética puede quedar muy bien. Y ahí te toca buscar la acústica, o sea, como en un momento hicimos un concierto en una capilla del cementerio. Entonces, en un cementerio hermoso de fines del siglo XIX, y tiene una capilla con una resonancia gigante que te da una posibilidad de repertorio súper puntual y que funcionó muy, muy bonito. Entonces, siempre se están como superponiendo de acuerdo al orden y al... Inclusive, desde la gestión, ya tenemos que buscar fondos, nos dicen, oye, queremos que toquen en este espacio porque es súper chévere. Entonces ya buscas el contexto desde la gestión. Y ahí vas buscando qué repertorio o qué acción puedes hacer, y hacer una escenografía o una interacción o una disposición del público alrededor del escenario que en general tratamos de borrar. Esa es más o menos la idea. Bueno, muchas gracias. Thank you.